Este seminario virtual sobre los desafíos de la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local en México, a los cuales en lo sucesivo denominaré ODS. Yo soy Carolina Pedrotti, soy profesora investigadora del colegio y estaré ocupándome de la moderación de las actividades de este primer día del seminario. El propósito principal del seminario es poder escuchar las voces de los distintos actores que están vinculados tanto al estudio y análisis como a la implementación de la Agenda 2030 y los 17 objetivos que la integran. La idea es justamente reconocer que el cumplimiento de estos objetivos es una tarea y responsabilidad compartida de los distintos actores de la sociedad, por lo que a cada uno de ellos les corresponde asumir determinados retos y actuar en distintos frentes. El proceso de adaptación de las metas establecidas para cada ODS al contexto de cada territorio se conoce como localización e implica un proceso de identificación de recursos y obstáculos para su cumplimiento. En este sentido, la articulación de los diferentes actores públicos, privados, sociales, es un componente importante, donde los gobiernos locales pueden ocupar una posición privilegiada por su cercanía con los problemas y con la ciudadanía, lo que facilitaría la gestión de diversos temas que pueden resultar más complejos de abordar en ámbitos de mayor escala. A la vez, esto supone desafíos importantes, sobre todo para generar y hacer visibles los cambios allí donde se espera que los ODS florezcan, en el territorio local. Todo lo anterior le dio origen al título de este seminario, que esperamos sea de interés y de utilidad para quienes hoy nos acompañan a través de esta plataforma. Si bien este fue pensado inicialmente como un seminario presencial, estamos hoy trabajando con una modalidad virtual que nos permite, como institución, continuar con las actividades académicas, fortaleciendo los vínculos institucionales, de investigación, de docencia, y así, de alguna manera, superando las fuertes limitantes que establece hoy la pandemia. En el día de hoy, martes 26 de mayo de 2020, nuestro seminario está estructurado en dos paneles o temas. El primero corresponde al rol de las organizaciones no gubernamentales, donde participarán tres panelistas, y el segundo corresponde a la participación de la empresa, con la disertación de dos panelistas. Como podrán ustedes observar en el programa, esta participación está compuesta por panelistas externos, así como por investigadores del propio Colegio Mexiquense. Para efectos de la organización de este trabajo, quiero recordar que cada panelista tendrá un tiempo de participación de 15 minutos y previo a su intervención me permitiré dar una muy breve reseña curricular de cada uno. También es importante comentar que desde el inicio de las exposiciones de los panelistas, las y los asistentes que hoy nos están acompañando a través de esta plataforma pueden hacer uso del chat para poder realizar las preguntas y por eso los invitamos a enviar sus preguntas al organizador a través de este medio y les pedimos de favor indicar a qué panelista va dirigida y ser breves. Al final de las cinco exposiciones de hoy, daremos una lectura de las preguntas y los panelistas tendrán oportunidad de contestarlas. Por último, quiero comentar que quienes se hayan registrado como asistentes al seminario en ambos días de trabajo y estén acompañándonos, podrán contar con una constancia de participación que enviaremos al correo que hayan registrado a partir de la próxima semana. Muy bien. Quisiera poder dar la palabra
al doctor César Camacho. No sé si ya está conectado. No se puede conectar. Bien. Me dicen que no se puede conectar. Entonces, lo que vamos a hacer es dar seguimiento a nuestro programa y en cuanto él nos pueda acompañar y darnos su mensaje de bienvenida, pues pediremos que lo haga y volveremos a al transcurso del programa. Entonces, iniciamos con nuestro primer tema, el rol de las organizaciones no gubernamentales. Nuestro primer panelista es el doctor Eduardo López Moreno. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Me voy a permitir, gracias, me voy a permitir dar lectura a una breve reseña curricular. Eduardo López Moreno es director de investigación y construcción de capacidades de ONU Habitat en la oficina sede en Nairobi, Kenia. En los últimos 4 años fungió como director de estudios de la ciudad para la misma organización. Es el coordinador y principal autor del Reporte Mundial de las Ciudades publicado por ONU Habitat en 2006, 2008, 2010 y 2012. Previamente fungió como jefe del Observatorio Mundial Urbano de 2002 a 2008 y como consejero técnico superior en la Oficina para África y los Países Árabes de 1999 a 2002. Cuenta con más de 25 años de experiencia académica y profesional en los temas de política de desarrollo urbano y vivienda, reducción de pobreza, gobernabilidad y análisis institucional. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Le damos la palabra. Muchísimas gracias. Hay un PowerPoint, si me ayudan a ponerlo. Sí. Gracias, gracias Carolina. Empezar por decir que era toda mi intención poder visitar el Colegio Mexiquense, entonces lo dejaremos para la próxima vez. Y muchas gracias a todos por invitarme y a todas. Me voy directamente y mido mi tiempo, 15 minutos. ONU Habitat, para los que nos escuchan, es la agencia de Naciones Unidas que llamamos la agencia de las ciudades. Es decir, tenemos el mandato de actuar principalmente en los asentamientos humanos y en las políticas vinculadas a las grandes agendas de desarrollo mundial que tienen una convergencia con la ciudad. Estoy hablando de los acuerdos de París, de Sendai, y evidentemente la nueva agenda urbana que es la nuestra. En particular, yo me dedico en ONU, en Nairobi, Kenia, al monitoreo de los ODS. Y también tuve el honor de participar en el diseño de los indicadores y de las metas representando mi agencia en Nueva York, de ahí que los comentarios que les haga tienen un gran, yo diría, contenido que se vincula con el territorio, porque las discusiones tuvieron mucho que ver con eso. Adelante, por favor. Dos, si quieres, vamos a la siguiente. Este puede parecer casi como un eslogan, pero tiene un fundamento muy importante que me gustaría explicarles. El secretario general de la ONU lo dijo, y lo dijo por primera vez en la historia de la política multilateral, en una reunión trascendental que era Río más 20. Estamos hablando ahí de Río más 20, y fue la primera vez que un secretario general abiertamente reconoció el papel de las ciudades. Sin embargo, y ustedes verán aquí, que me gustaría estar vinculando un poco a la presentación de hoy, las ciudades no tenían un espacio técnico ni político en la reunión de Río más 20. Eran solamente los países. Los países que representaba o incluía las ciudades. Este que decía que parece un eslogan, en el fondo era una declaración política en donde intentamos, como lo hicimos en Habitat 2 en Estambul, y que fue tal vez un momento muy importante en el 96, de reconocer un papel de interlocución al gobierno subnacional, que puede ser Estado o ciudades, y que después de eso hubo retrocesos importantes en la agenda mundial, pues hoy día siguen sin reconocerse como interlocutores políticos del desarrollo.
Un segundo elemento importante que quiero decir de esto, el nuevo secretario general Gutiérrez, en el 2020, exactamente en enero, sacó un reporte muy importante que se llama la década de aceleración o la aceleración de la última década de los ODS. Y en este hace un cambio fundamental que ha pasado un poco desapercibido, seguramente no a los profesionales que nos escuchan, pero sí a muchas de las gentes que están conectadas también. Y es que a los 17 objetivos, Carolina, que tú mencionabas, el secretario general reconoce que no se han ido avanzando en ellos como se debería y marca lo que él llama un punto de entrada. Un punto de entrada a los 17 objetivos, un elemento que los va a vincular y nombra 6 puntos de entrada. Y entre esos 6 puntos de entrada, la ciudad se convierte también de nuevo por primera vez en uno de ellos. Es decir, oficialmente, porque cuando el secretario general saca un reporte como este, lo aprobaron los países, es el reconocimiento de que la ciudad y el territorio son un hilo visible o un hilo invisible que va a conectar los 17 objetivos y que va a servir como punta de lanza para que puedan, al avanzar en ellos, reconocer la ciudad por sus economías de escala, economías de aglomeración, por su proximidad y densidad, como un elemento importante para la consecución de los otros 16 objetivos, considerando que el último es diferente. Adelante, por favor. Adelante. ¿Estamos trabados? Ah. La Agenda 2030 es 3 cosas importantes. Tal vez se ha mencionado mucho como una guía, una agenda, pero en el fondo es un compromiso político. Es un compromiso político que reconoce acciones y también, por lo mismo, compromisos de los países y reconoce también en el documento original en el año 2000 cuando se firma que las ciudades tendrían un papel importante a jugar, pero fíjense ustedes, y no es un accidente que lo escribí como tal, dice gobiernos subnacionales. Y esto puede parecer nada más un título que habla de la ciudad, pero en el fondo fue un subterfugio democrático, pero poco progresista, en el que los países reconocieron que los gobiernos subnacionales tendrían un papel a jugar, pero no reconocieron a la ciudad como un actor político del mismo. Y entonces desde ahí ha habido una discusión importante porque lo subnacional se refiere a un espacio, pero no a un actor, mientras que la ciudad es un actor político. Sin embargo, en la Agenda 2030 el papel de la ciudad fue un poco limitado por la misma razón. A pesar de eso, entre los 169, 170 metas que tiene la Agenda 2030, el 65% de ellas y un número muy similar, 62, depende con lo que quieras ver, tienen que ver con elementos importantes que se van a realizar en las ciudades, aplicar en las ciudades. Estamos de nuevo en una discusión que da entrada al territorio, que lo reconoce, pero al mismo tiempo no reconoce la interlocución política de ese actor. Pero si nos vamos a la siguiente lámina, vamos a ver algunas cosas interesantes, por favor. Un grupo de organizaciones, de multilaterales, de gente que desde un compromiso político más importante empujaron porque los ODS tuvieran una entrada de ciudad. Hasta el momento que se autorizó el objetivo 11, se consideraba a la ciudad como cross-cutting o como que tenía que cruzar cada uno de los objetivos. Y de nuevo era como subsumirlo entre los 16 objetivos que había y no reconocer la ciudad en esa dimensión urbana. Pero entonces, recordarles algo, los objetivos tienen metas y tienen indicadores. Y el ODS tiene 10 metas y 14 indicadores. Y si le das a la siguiente, van a ver la importancia de estos. Estos 14 indicadores... Estos 14 indicadores plantean un cambio fundamental, no de medición ni de marco
para avanzar en cómo se van a decidir si están realizándose los objetivos, sino en la gobernanza local y en la gobernanza nacional. Si lo pasas, por favor, quien lo esté manipulando. Y entonces, solo para ilustrar esto, el mundo y los países adscritos a la Agenda 2030 y también a los mecanismos políticos de decisión, descubren un poco con horror y un poco con fascinación que algunos de los indicadores no podían ni medirse ni tampoco actuarse en ellos, sino era a través del territorio y de lo local. Y entonces ilustro solo algunos. Hay más. El objetivo 11.2, que tiene que ver con el uso eficiente del suelo, la vivienda, el transporte, el espacio público, todos ellos no se pueden colectar a través de los institutos de estadística, o en muy pocos países podrían hacer eso. La mayoría requieren acciones locales, y esto conllevaba entonces a que habría de nuevo que reconocer el espacio de interlocución territorial, que era: yo colecto información sobre el uso eficiente del suelo, que en el fondo mide expansión urbana y densidades, y que tiene mucho que ver hoy día con la reconfiguración del COVID. Y entonces, al hacer eso, nosotros nos convertimos en quien tomamos políticas para medir el uso eficiente del suelo. Y entonces, ¿quién toma esas políticas? La metrópoli, los municipios, las ciudades, ¿quién? Y de nuevo, encontramos un cierto reconocimiento, pero un cierto vacío institucional, en donde hay ese espacio de actuación y ese marco de actuación, de medición, pero no claramente de intervención política, y es en el que estamos un poco avanzando en la formulación de lo que podría ser esto. Adelante. La nueva agenda urbana cambia un poco la correlación. Carolina, tú dijiste que la localización significaba actuar en forma conjunta en el territorio, pero la nueva agenda urbana nos trae una cosa interesante: nace localizada. Los ODS tienes que buscar su localización en el territorio, pero la nueva agenda urbana es fundamentalmente urbana, por lo mismo, reconoce a la ciudad y al territorio como el espacio fundamental de intervención. ¿Qué significa reconocer el territorio? Significa que la nueva agenda urbana tenía la agenda urbana que era Hábitat 2, 20 años antes, en Estambul, y después Quito 2016. Hay un cambio fundamental de entender el territorio, que es el siguiente. Si ustedes leyeran los documentos del 96 sobre la agenda urbana, descubrirían que el territorio era apolítico y aespacial. Dicho de otra manera, y es una contradicción interesante, un territorio que es aespacial, porque no mencionaba al territorio como un vector de cambio, lo mencionaba como un lugar donde podía haber políticas, pero no necesariamente acciones transformadoras. La nueva agenda urbana hace un cambio fundamental de esto y dice: reconocemos al territorio en dos vertientes. Una es el vector que va a permitir que se hagan muchas de las políticas y las acciones, y dos, el espacio territorio tiene ciertos derechos y obligaciones. De ahí que se abriera tímidamente, muchos países tumbaron propuestas muy importantes, por ejemplo, el derecho a la ciudad, aunque se menciona, y eso es importante, pero ONU Habitat quería que se reconociera en forma más abierta y clara que la intervención en la agenda urbana tenía que hacerse a partir de un derecho en el territorio que era la ciudad. No lo consigna como tal, la agenda no es vinculante como aparece en la lámina, pero de todos modos marca ciertos compromisos y ciertas, yo diría, formas de ética de intervención y de acción. La nueva agenda urbana es, para los que no han tenido oportunidad de saberlo, es el mapa, es el mecanismo en que países y ciudades acuerdan una serie de intervenciones fundamentales y de principios que hay que seguir. ¿Cuáles son esos principios? Enumero algunos. Uno, la necesidad de equidad en el territorio. Sin embargo, en los últimos 20 años, y eso es lo que muestra la nueva agenda urbana en los documentos que elaboramos, en los últimos 20 años, el 75% de las ciudades en el mundo, incluso el mundo desarrollado, incluso los países que eran más igualitarios, crecieron más desiguales. Número dos, una conexión de la economía y el medio ambiente
Sin embargo, los avances de la nueva agenda urbana en su conexión con la agenda de París y con los acuerdos de París nos muestran que hay avances más a nivel de las ciudades, muy poco de los países. Y tercero, es que debería de ser sostenible. Y ese principio fundamental de la agenda sostenible nos significa dos cambios de nuevo interesantes. El secretario general reconoce la nueva agenda urbana, y esto, Carolina, y gente que nos escuche, es importante, como un acelerador de los ODS. Es decir, sí hay un vínculo operativo y un vínculo claro político entre la nueva agenda urbana y los ODS. El primer reporte, la nueva agenda urbana se reporta cada 4 años, se llama cuadrianual. El primer reporte, el secretario general reconoce que si la agenda urbana no avanza, el ODS 11 y muchos de los ODS no avanzarán. Entonces lo pone como una punta de lanza de nuevo para la consecución de los ODS, y a mí me parece un cambio muy importante. Adelante. 10 minutos. ¿Cómo localizamos a los ODS? Por tiempo solo los enumero, pero a los que nos escuchan los podríamos, si quieren, después hablar con más detalle. La localización de los ODS no solamente sería, que es ya en sí difícil e importante, que los estados, que los agentes del desarrollo, que los actores privados y otros, el Estado nacional entendiera que la ciudad como espacio es el lugar en donde se van a desarrollar muchos de los ODS. La realidad que eso conllevaría dos acciones. Una sería una coordinación institucional vertical, en donde lo local se convertiría en el espacio donde se desarrollan las acciones. Sin embargo, más de la mitad de los países en el mundo no consideran a lo urbano como un elemento de desarrollo nacional en sus constituciones, en sus planes y en sus políticas. Ha habido avances importantes. 92 países, en los últimos análisis que hicimos, reconocían a la ciudad y al territorio como el elemento fundamental del desarrollo de la sustentabilidad nacional, pero no le daban un espacio específico de intervención. Entonces, la localización significaría cómo llevamos recursos, cómo llevamos esfuerzos, cómo llevamos acciones de todos para acordar que es en el territorio en donde vamos a llevar ese tipo de acciones. Hay todavía muchos espacios grises en eso, pero significaría entonces que tendríamos, por ejemplo, México, tal vez que aprobar una política nacional urbana. No solamente un plan o un programa nacional urbano, sino una política como tal. ¿Qué significa la aprobación de esa política? Que los recursos, que las mediciones y las acciones estarían vinculadas a reconocer que la localización de los ODS, ciudades pequeñas, medianas, grandes, todas tendrían un papel que jugar en el concierto del desarrollo nacional. Pero ese nos conllevaría a lo que algunos países están haciendo, a la adopción de un sistema nacional urbano en donde habría ese espacio de localización de los ODS. Ahí estamos avanzando, pero me parece que todavía habría, desde el punto de vista político, técnico y financiero, ciertas acciones que tomar. Adelante, por favor. Me quedan 5 minutos. Doctor, sí, tengo 3 minutos, ¿está bien? Okay. Bien. Bien. Hemos creado, si le das, una cosa que llamamos la cadena de valor. Muy rápidamente, dale otra, por favor. Le explicaría, sería, cómo las agendas globales tienen un contenido urbano, cómo ese contenido urbano lo traducimos en un marco de actuación, en formas de medición, en planeación, en gestión, y lo traducimos en políticas que tendrían que ver con acciones de planeación urbana. Ahí lo paro, adelante. Necesitaríamos entonces que hacer dos cosas. Saber cómo medimos qué ciudades están avanzando en la localización de los ODS y cuáles no. México tiene, entre los países del mundo, a través, y Alfonso y otras gentes participaron en esto, a partir del índice de prosperidad de ciudades, una masa crítica de información que desde mi punto de vista no se está integrando en la toma de decisiones y en la medición
de hasta dónde están resultando efectivas estas acciones de localización y el papel que les compete a los estados. Un minuto adelante y acabaría tal vez. Para poder hacer esto necesitaríamos entonces tal vez certificar el papel que juegan las ciudades. Y estamos avanzando con Gema Santana, con la Agenda 2030, en procesos de certificación del papel de las ciudades en la localización y una medición que fuera homogénea a todas las ciudades y que nos permitiera saber cómo intervenir en esta noción fundamental de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Creo que con esto concluiría para mantener mi tiempo y lo dejamos tal vez para si ustedes quisieran que en preguntas pudiera abundar más en algunas de las cosas. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su exposición. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas en un ratito más cuando acaben los expositores y quizá allí podría retomar la palabra si así lo desea. A continuación, y aprovechando que ahora sí se ha podido conectar el doctor César Camacho por un pequeño problema técnico que tuvo al inicio, me voy a permitir darle la palabra para que comparta un mensaje de bienvenida con nosotros. Adelante, doctor. Gracias, Carolina, y gracias a nuestros panelistas, a los participantes, especialmente a Eduardo Moreno, cuya conferencia seguí de manera puntual e interesada, y me parece que hay un océano de asuntos por primero comprender y enseguida por procesar. Yo diría centralmente dos cosas, que este seminario virtual que lleva a cabo el colegio acredita su capacidad de adaptación, de organización y demostrar que ni siquiera la pandemia puede detener el trabajo institucional de una organización dedicada a la investigación, a la docencia y a la divulgación de la cultura en el más amplio sentido de la palabra. Felicito, por supuesto, a Carolina Pedrotti, lo hago con enorme entusiasmo, lo mismo a Francisco Arce con el reconocimiento que merecidamente ellos se han ganado. Adicionalmente, quiero expresar la convicción de que hablar de un asunto como la Agenda 2030 es abordar un tema de enorme contemporaneidad. Y la pandemia nos demuestra que no solo es importante, sino es vital. Es decir, tiene que ver con la viabilidad, la aptitud para seguir viviendo en núcleos urbanos como la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta lo hacemos. Felicidades a los empresarios, a las organizaciones no gubernamentales, al mundo académico y, por supuesto, a quienes trabajan en el sector público. Gracias por su interés, por participar. Estos mecanismos de comunicación virtual nos permiten estar cerca, parece juego de palabras, estando físicamente lejos, pero todos vinculados en torno de un asunto que nos resulta literalmente crucial para poder hacer que las ciudades, que la vida, especialmente en las urbes, no solo nos permita sobrevivir, sino disfrutar de la ciudad, no padecerla. Y para esto se necesita que hablemos un mismo idioma. Y creo que la adopción de la Agenda 2030 parte de la convicción de que tenemos que, para que haya acuerdos, tenemos que empezar por aquello que nos vincula, no por aquello que nos distancia, por aquello que nos separa. Y el colegio ha acreditado en diversas oportunidades no solo su interés, sino su capacidad para ser reproductor, analista y traductor de la Agenda 2030 para concretarla en planes y programas de los gobiernos, en el caso que nos ocupa, llamados subnacionales, de los gobiernos estatales, especialmente del Estado de México y de los municipios que lo integran. Yo termino diciendo que es mi convicción, y lo es, estoy seguro, del colegio, que esto forma parte de la agenda pública que trasciende la agenda gubernamental.
Lo público es, por supuesto, lo gubernamental, pero es lo social, es aquello que le interesa a quienes, siendo peritos, especialistas o siendo gente de la comunidad interesada en el bienestar general, impulsamos como asuntos que tienen que ver con obligaciones, sí jurídicas, sí políticas, pero concluye diciendo obligaciones éticas. Obligaciones que tenemos quienes, como los que trabajamos en el Colegio Mexiquense, tenemos que escudriñar, vincular, sistematizar, interpretar, proponer para convertir estos planteamientos en políticas públicas en las que, por supuesto, sigamos involucrados, y lo dije hace rato, el sector privado, los empresarios, las organizaciones no gubernamentales, por supuesto, la academia y, desde luego, los tomadores de decisiones, a quienes me dirijo de manera enfática, con respeto, pero con todo vigor, para que aprovechen lo que aquí se dice, lo que aquí se comenta, lo que aquí se propone, y hagamos de esta oportunidad, hablo de la contingencia que espero, y así quiero verlo con optimismo, la luz al final del túnel, podamos aprender de ella, porque estoy seguro, y esto no es un discurso, la vida no puede ser idéntica cuando la pandemia sea superada a como era antes, y especialmente la vida en comunidad, la vida en los grandes núcleos urbanos, a efecto de que con políticas que no vean trienios o sexenios por delante, sino el bienestar de la comunidad, podamos aspirar válidamente, con actitud positiva, con posiciones proactivas, a vivir en armonía, a vivir en un clima de concordia donde las oportunidades sean multiplicadas y donde se respete el derecho de las personas. Uno fundamental, el derecho a la ciudad, el derecho a vivir con dignidad. Aquí seguiré atento. Felicidades a todos y gracias por confiar en el Colegio Mexiquense. Muy bien, muchas gracias, doctor Camacho. Para continuar con nuestro panel, vamos a dar lugar a la exposición del doctor Juan José Gutiérrez Chaparro. Voy a dar lectura de su reseña curricular. Juan José Gutiérrez Chaparro es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 de CONACYT. Es profesor investigador en la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde se desempeña como líder del cuerpo académico Comunidades y Procesos Territoriales y como docente del núcleo académico básico del doctorado en urbanismo y del doctorado en ciencias sociales. Ha sido responsable de proyectos de investigación donde el común denominador ha sido explorar alternativas para la renovación de la planeación urbana desde una perspectiva teórico-histórica, con un interés especial en el caso de México. Adelante. Gracias, buenos días a todos y gracias por la invitación al Colegio Mexiquense. Yo voy a compartir con ustedes una inquietud que tiene que ver con el tema del seminario, pero es una inquietud personal que he venido yo trabajando desde el área de la investigación en la Facultad de Planeación. Y tiene que ver con un problema que yo le llamo de capacidades, ¿no? Ahorita vamos a tratar como de aclararlo un poco más y compartirlo con ustedes. Yo voy a dividir la presentación en dos o tres bloques como importantes. El primer bloque tiene que ver con un contraste teórico de lo que yo llamo la línea hábitat. La línea hábitat, yo la entiendo, bueno, es un esquema muy, muy general, en donde yo destaco quizá tres de los principales documentos que a mi juicio ha generado el programa Hábitat de Naciones Unidas. El color verde, ¿no? Que es este, es muy importante para mí porque es el del año 2009 y es en donde se alerta de algún modo acerca de las debilidades de la planeación urbana en países en desarrollo principalmente. Esa serie de debilidades se retoman de algún modo en la discusión de la nueva agenda urbana y se genera el segundo documento que son las directrices internacionales de planeación urbana y territorial. Y bueno, que se concreta finalmente en esta que conocemos del reporte de las ciudades del mundo 2016. Pero esta parte
De la línea de abajo, de la lámina que les comparto, tiene que ver con el protagonismo de México y del Estado de México en los diferentes momentos de las conferencias Hábitat, porque hemos sido un actor muy importante en la discusión, pero como lo veremos un poco más adelante, desde mi punto de vista, hace falta concretar, digamos, la acción. Pues yo en esta lámina yo comparto esta idea de la base, digamos, de referencia que yo tengo para hablar de lo que voy a compartir con ustedes ahora y que yo llamo la línea Hábitat. De la línea Hábitat, en esta lámina yo pretendo como integrar una serie de ideas que para mí son muy importantes. La que vemos en la esquina superior izquierda es un extracto del reporte de 2016 de Ciudades del Mundo, que para mí es muy importante porque da cuenta de un cambio en la visión o en la concepción de la planeación en la ciudad. Y la planeación en la ciudad es justamente esta base o esta entrada, como decían hace un momento, de los ODS y del protagonismo de la ciudad, pero de la necesaria renovación de la base instrumental. Aquí, para quienes no conozcan o quienes sí conocen el reporte, se habla ya de lo que es la noción de la ciudad planeada, verbo, la ciudad que planifica, ¿no? O sea, son como dos formas de entender la planeación de la ciudad. Una que deberíamos estar abandonando y una segunda que tendríamos que estar como incursionando en ello. Y aquí, en esta parte de la lámina que estoy mostrando, nos habla ya el reporte de Ciudades del Mundo de la así llamada planeación comunicativa. Y lo que yo voy a compartir con ustedes es justamente una especie de contraste que yo hago desde la base teórica. La base teórica nos lleva precisamente a lo que es la emergencia de la planeación comunicativa como el paradigma emergente desde la teoría de planeación. Aquí en este esquema que yo comparto, trato de ver dos momentos, este que estoy marcando con el cursor, que es el momento del modelo clásico de la teoría, del modelo de la así llamada planeación racional comprensiva, la forma en cómo diferentes alternativas tratan de moldear justamente el carácter racional, ese componente racional caracterizado por su rigidez, ¿sí? Y después vemos un momento diferente caracterizado por la complejidad y la posmodernidad, con dos líneas muy claras de apoyo o de confluencia que nos llevan finalmente a este enfoque de la planeación comunicativa. Es un esquema muy general, que es bastante más complejo de lo que parece, pero que nos indica justamente el paso de la así llamada racional instrumental a la así llamada racional comunicativa. Es un esquema que en términos de un horizonte temporal nos habla de un desarrollo teórico de al menos 40 o 50 años desde que fue concebido este modelo racional. Pero quizá aquí un poco la observación, ¿no? Para el caso de México al menos, es que nosotros seguimos en el modelo racional comprensivo, ese modelo rígido que pretende considerarlo todo en un instrumento de planeación, en lugar de transitar a un modelo emergente, que es la así llamada planeación comunicativa. Entonces, esta primera lámina tiene que ver justamente con esa oportunidad que desde el programa Habitat nos da justamente la alerta acerca del tránsito a la planeación comunicativa, que tiene un respaldo teórico que yo trato de mostrar en esta lámina. Aquí algunas ideas que tienen que ver con esto de la planeación comunicativa y de algún modo se han comentado hasta este momento, ¿no? Tanto por el doctor Camacho como por el primer expositor, y que seguramente se van a comentar en lo sucesivo y que tiene que ver justamente con el rol de los actores, de las instituciones, del nivel local, de los instrumentos, de la comunicación, del consenso, del acuerdo. Digo, son una serie como de elementos, ¿no?, aislados, que no solamente tienen que ver con la planeación comunicativa, sino que tienen que ver con un proceso de toma de decisiones en general, pero que sin duda recae en el nivel local. Entonces, aquí tenemos como esta primera orientación desde la línea Hábitat hacia esta idea de la planeación comunicativa, que sin duda tiene un respaldo teórico, que es lo que yo trato de mostrar de manera general en estas láminas. ¿Y qué tiene que ver este tema de las capacidades? Que es lo que yo trato de resaltar. Vemos la nueva agenda urbana, como se introdujo desde el
desde el principio, este instrumento vinculante, pero que finalmente expresa una serie de ideales en la ciudad. Y yo destaco aquí tres puntos, ¿no?, de sus más de 100, y que tienen que ver justamente con estos temas de las que tienen que ver con las capacidades, que tienen que ver con la parte formativa, que tienen que ver con la parte profesional, ¿sí? Son solo tres, hay algunos más, pero son desde mi punto de vista los que de manera más enfática lo destacan. El tema de las capacidades para la planeación tiene que ver con la formación de los profesionales, tiene que ver con la integración, la participación, las oportunidades, los retos, pero que finalmente tiene que ver con esta noción de las capacidades y que tiene que ver con la forma de actuación desde la sociedad civil, pero en conjunto con la parte de la instancia pública en la toma de decisiones. Como decía el doctor Camacho hace un momento, tiene que ver con una cuestión de capacidades públicas, ¿no?, y no solamente del tomador de decisión. Aquí, entonces, desde la agenda urbana, tenemos una serie como de principios que tienen que ver con una serie de temas de importancia. Aquí me permito un momento porque ya algo se pasmó la presentación. Listo. Tenemos vinculado con este tema de la agenda urbana, ya lo decía el doctor Eduardo Moreno al principio, y sin duda el ODS número 11, ¿no? Aquí yo destaco dos temas en particular que tienen que ver con este objetivo. La 11.3, que habla de las capacidades, y el 3.2, que habla justamente de la participación de los actores. Yo creo que aquí la meta 11.3 es muy importante desde mi punto de vista, porque nos habla justamente de estos temas de la planeación y la gestión, que si bien son de índole del tomador de decisión, pero que involucran sin duda a una gama de actores muy, muy importantes, y ahí es en donde entran, por ejemplo, las instituciones de educación, las ONGs, digo, no sé, estos actores que tenemos conocimiento de ello, que de algún modo participan, se involucran, pero que en realidad a la hora de la decisión final no es tomado en cuenta el ciudadano, por ejemplo, ¿no? Y eso creo que cada quien desde la práctica o desde la investigación sí tenemos evidencias suficientes para demostrar justamente esta parte. Ahora, si vemos esta situación de la línea Hábitat, este gran esfuerzo, no solo de la conferencia número 3, sino justamente de la experiencia acumulada que trae desde el año 76, de la forma en cómo ha evolucionado su pensamiento, sus propuestas y sus reflexiones, que hoy nos colocan en esta realidad de reforma necesaria de la planeación, por ejemplo, esta necesaria fortalecimiento de capacidades y este reconocimiento, ¿no?, de cambio en términos de la gestión de la ciudad. Pero nuestra realidad tiene como un contraste muy importante. Aquí yo identifico un documento más de la línea Hábitat también, que es el CPI para México, en donde yo tengo aquí dos extractos, ¿no?, entre otros tantos, pero que nos demuestran cuál es nuestra realidad territorial, la realidad de nuestras ciudades, que lo de menos son los datos o el detalle, pero sí conocemos justamente acerca de su complejidad, de su dinámica de crecimiento. Tengo ahí en rojo destacado algunos puntos importantes que no los desconocemos, ¿no?, que son documentados ampliamente desde diferentes líneas de investigación, pero que tenemos un patrón de crecimiento complejo, ¿no? Ahí viene expansivo, insustentable, descontrolado. Hay evidencias que lo demuestran. Aquí yo tengo una anotación aquí en el cuadro inferior, en donde el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, que se publicó en diciembre apenas, depende de manera marginal, considera, sí crece mucho la marginación, la contaminación, etcétera, etcétera, pero al final no pasa más allá de un diagnóstico quizá bastante alarmante, ¿no? Pero que cuando uno ve o considera el tema de capacidades, de acción, de responsabilidades, estos datos quedan un poco más a nivel de diagnóstico que de acción.
Tenemos un contexto actual del sistema urbano nacional que en 2018 nos coloca con la primera y la quinta zona metropolitana en México, en donde tenemos una serie de universos paralelos, ¿no?, que condicionan y a la vez determinan diversas dimensiones de actuación. De manera que esta forma de intervención en la ciudad, esta forma de intervención en lo urbano, tiene que considerar que somos un territorio de contrastes y que la territorialización de los ODS dependerá justamente del entorno, de las condiciones, y esto tiene que ver con el tema de las capacidades locales. Porque solo la instancia local es la que podrá reconocer qué necesidades existen, cómo se pueden abordar, cuál es la instancia pública correspondiente, cuáles son los actores clave, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la realidad actual? La realidad actual es que nuestros sistemas de planeación no reconocen justamente a la diversidad y simplemente están en una perspectiva horizontal, ni siquiera de largo plazo, como dice el doctor Camacho, son de 3 años y de 6, y no más, ahí está el plan. Entonces, no, o sea, el fenómeno que tenemos por delante no conoce límites ni temporales, ni institucionales, ni físicos, ni políticos, ni administrativos. ¿Qué es lo que se requiere? Un estilo de planeación y de intervención distinto. Y las bases de esa forma de planificar están desde la línea de hábitat, entre otras. Yo en la primera lámina trataba yo de complementar, digamos, estas directrices desde hábitat con las directrices recientes del campo de la teoría, porque están, es muy clara la forma en cómo podemos asociarlos. Ahora, los retos para lo que llamo yo las capacidades. Esta lámina yo quería compartirla de manera muy especial, porque este que ustedes ven en la extrema izquierda es la portada de un libro, ahí está el dato, ¿no? Es de los años 70, ¿no? Pero es la forma en cómo se pensaba la ciudad en esos años, ¿sí? O sea, el planificador o el tomador de decisión, lo que tenía en la mente era un plano de uso de suelo, era la zonificación, ¿sí? Entonces, el primer reto es justamente transitar de esta imagen, que para mí es muy ilustrativa, hacia esta forma de renovación de la planeación que nos indica o que nos da la pauta el programa Hábitat, con toda su institucionalidad y con toda su influencia. Yo siento que es muy importante que nos tomemos muy en serio este reto de renovación, de reinvención del modelo de ciudad, de reinvención de la base instrumental para la toma de decisiones. Y dejar un poco atrás como este contraste, ¿no?, que es como muy claro la forma como se pensaba la ciudad, pero estamos hablando aquí según la fuente del año 76. Remontémonos a ese Hábitat 1, revisemos los lineamientos de Hábitat 1, revisemos la forma en cómo planificamos en México en los años 70, o sea, seguramente esa era la vanguardia, sin duda, pero hoy estamos bastante más lejos de esas ideas y tendríamos que transitar en esa medida. Ahora, ese es mi primer reto. Y el segundo reto, yo lo tengo ilustrado de esta manera. Yo lo retomo, aquí está abajo la fuente. Es un ejercicio fotográfico de Jorge Tawada, se llama Paraísos Siniestros. Está la fuente ahí para que lo puedan consultar. Pero es una serie de fotografías muy interesantes que nos demuestran una realidad que es expresada de esta manera. Esa es una cita textual de ese documento, de ese trabajo gráfico que les comento, que aparece en el Universal, en donde un gran reto justamente es, no sé, revertir, enfrentar, equilibrar, controlar algo que tiene que ver justamente con el nivel de vida, con la forma de vida. Justamente esa forma y nivel de vida que hoy por hoy en la pandemia está revelando problemas adicionales a los que ya conocíamos con anterioridad. Tenemos entonces, por un lado, el problema de la vivienda asociado con el suelo, los ingresos, la localización, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos esta situación que yo insisto en la base instrumental de la necesaria renovación. Doctor, 2 minutos más. Sí. Sí, estamos ya terminando. Nuevamente, yo tengo una lámina que les comparto que es muy ilustrativa para mí. Y tiene que ver con una fotografía que fue tomada aquí en Toluca. Aquí alcanza a verse en abril de 2016. Porque Toluca fue sede de una de las reuniones regionales de Hábitat 3.
en donde tenemos ahí un extracto, ¿no?, de algo de lo que se dijo en esa reunión, que tiene que ver con estas ideas que nos contaba el doctor Eduardo al principio, de lo que es hábitat, lo que es la nueva agenda urbana, lo que se pretende desde el programa Hábitat de Naciones Unidas, la habitabilidad, la inclusión, la seguridad, la resiliencia, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y para mí, esos principios están soportados por un tema de capacidades. Son capacidades locales, sin duda. Yo en este comparto, mi énfasis está en las capacidades que tienen que ver con la planeación, con la gestión, con la base instrumental, pero lo que subyace en esta idea, en este propósito, es una necesidad de reforma, una necesidad de cambio que nos involucra a todos y que ojalá se puedan sentar las bases para empezar a hacer el cambio necesario, como empieza ya a suceder en algunas ciudades en México. Digo, no quiero decir que sea un panorama tampoco tan fatalista, pero al menos en el Estado de México fuimos protagonistas de un acto muy, muy importante de coyuntura, y hoy por hoy no hay evidencia alguna que nos indique que acerca de 4 años de esta fotografía hayamos avanzado en el tema de las capacidades y más aún en el tema de la renovación de la prevención y los instrumentos. Agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Gutiérrez Chaparro. Antes de dar la palabra al siguiente panelista, quisiera aprovechar para agradecer la participación y asistencia a través de la plataforma de académicos, estudiantes, funcionarios públicos de los 3 ámbitos de gobierno que nos están acompañando. Y les recordamos que pueden hacer preguntas a través del chat para que en el espacio de preguntas y respuestas podamos compartirlas con los panelistas y así continuar el debate. Doy la palabra entonces ahora al doctor Alfonso Iracheta Semecorta, investigador de nuestra institución. Previo a ello, me voy a permitir leer una breve síntesis curricular. Alfonso Iracheta es doctor en estudios regionales por la Universidad de Varsovia, en Polonia. Es investigador adscrito al Seminario Académico de Estudios Estratégicos del Estado de México y coordinador del Programa de Estudios Urbanos y Ambientales de esta institución. Es director general de Centro EURE, consultor de la Fundación Frederick Ebert, fue miembro del Consejo Asesor de ONU Habitat, asesor principal del Índice de Prosperidad Urbana para México de ONU Habitat, investigador nacional de nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, es consultor nacional e internacional en temas de planeación territorial y políticas públicas. Ha publicado o coeditado 35 libros, dictado más de 1000 conferencias en 22 países, ha coordinado 198 estudios e investigaciones, y planes y programas de desarrollo territorial. Doctor, le damos la palabra. Muchas gracias, Caro. Me da mucho gusto estar en este foro de nuestra institución y con personalidades tan interesantes por su experiencia, su capacidad y conocimiento con relación a la temática que vamos a tratar el día de hoy. Yo lo que preparé para esta reunión, para este foro, es una serie de ideas y reflexiones en torno al tema que tiene que ver, a mi juicio, con la participación social en los procesos de planeación que desde los ODS han sido planteados y que se han materializado en la nueva agenda urbana. Por favor, la primera lámina. Lo que quiero plantear como una reflexión inicial es esto que ya Eduardo nos hacía favor de comentar. De una o de otra manera, se ha reconocido hoy que el mundo es urbano, que la fenomenología más relevante del desarrollo económico, de las relaciones sociales e inclusive de los impactos ambientales, particularmente el cambio climático, pasa por las ciudades. Entre 40 y 70% de la responsabilidad de la emisión de gas de efecto invernadero proviene de la ciudad y del funcionamiento de la producción y del consumo en la ciudad. No repito lo que ya Eduardo de manera magistral
como coordinador de todo este proceso desde hace muchísimos años en ONU Habitat, ya nos relató. Entonces, esta primera idea que quiero dejar clara es cómo los ODS, de una o de otra manera, refieren al fenómeno urbano. Cuando uno analiza cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible, se está refiriendo siempre al problema de género, de la pobreza, de la desigualdad, y enfatiza que esto ocurre en asentamientos precarios que en general están en las ciudades y particularmente en países como el nuestro. Adelante, por favor. Quiero partir de dar un enfoque más amplio al planteado originalmente para México, después de escuchar a Juan José y un enfoque local, pero entonces me permite hacer una caracterización de cómo los ODS, cómo la agenda urbana, la llamada nueva agenda urbana, tiene sentido cuando uno refiere lo que está pasando en América Latina y evidentemente en México. Por eso, en esta lámina refiero por ahora dos temas: lo que podría denominar los rostros urbanos y su caracterización en nuestro subcontinente, donde predomina o hay una tendencia creciente todavía a la desigualdad, a muy poco impacto en la reducción de la pobreza, a las tragedias cotidianas de los migrantes, de los indígenas, los afrodescendientes, las familias en los quintiles más bajos de ingreso, y las madres que tienen que atender solas a los hijos, todo ello en espacios urbanos de muy baja calidad. El otro tema lo asocio directamente a este. Llevamos 30 años de una nueva manera de hacer vivienda en América Latina. Fueron los chilenos, luego los mexicanos, los brasileños, Colombia, y todos hemos cometido los mismos errores. Sorprendentemente, ya ni siquiera podemos hablar de gobiernos neoliberales o gobiernos progresistas. En Brasil, no obstante el gran avance que se dio con el Estatuto de la Ciudad y el Ministerio, ahora lamentablemente desaparecido, el proceso de producción de vivienda siguió los mismos elementos que aparecen en esta lámina. Una producción denominada fordista, es decir, millones de casas construidas, como ya nos mostraba las fotos de Taguada, Juan José, alejadas, generando serios problemas de expansión, de baja densidad y de costos incrementales para todos por su localización, y ausencia de suelo y vivienda para los más pobres, porque toda esta vivienda denominada social ha sido la vivienda que para aquellos que participan con su propio ingreso de algún fondo de vivienda en cualquiera de los países. Los más pobres de los pobres prácticamente carecen de cualquier posibilidad en este sentido. Adelante. Otro elemento central ha sido la movilidad y la expansión de la ciudad asociada al crecimiento del parque vehicular. Aquí, en esta lámina, pueden verse en la línea negra el crecimiento en tasas anuales promedio del parque vehicular, con énfasis en los automóviles, que representan el 80% en promedio de todo el parque vehicular. Y en la línea gris, el crecimiento en las zonas metropolitanas seleccionadas de varios países de América Latina. Lo que quiero destacar es que estamos hablando de más de 8% de crecimiento del parque vehicular. Estamos hablando de una población que creció 1.3, casi 1.4 anualmente, un área urbanizada que la duplica creciendo a casi 2.5 promedio anual, y un parque vehicular que crece a casi el 8% anual. El resultado es que estamos llegando a situaciones muy críticas de las ciudades, donde todas las reflexiones que se han hecho en los informes generales de las ciudades promovidos por ONU Habitat han pasado como información no conocida, no asumida por los gobiernos. Adelante, por favor. En este contexto,
Quiero preguntarme, la anterior, por favor, quiero plantearme cuáles son las causas y las consecuencias de estos procesos, porque eso es lo que le da sentido a la nueva agenda urbana y a lo que quiero plantear para cerrar esta presentación. Primero, hay una causa fundamental que es una histórica cesión gubernamental a los mercados denominados tradicionalmente urbanos, como es el inmobiliario, el constructor y el financiero. Las decisiones que se toman a partir de cuestiones de orden enfáticamente mercantil tienen que ver con la localización. Por lo tanto, cuando uno habla de la localización de los usos del suelo, de la captura de las plusvalías, tiene que referirse a una cierta ausencia o un dejar hacer, dejar pasar de los gobiernos para que sean los mercados los que decidan. El resultado es que buena parte de la población, como aparecen las consecuencias, queda en las condiciones de segregación más terribles, alejadas, sin servicios, sin certeza jurídica de sus propiedades. Otro elemento central es la pobreza de recursos, de capacidades y esta insistencia, tanto de César como de Juan José, con relación al papel del sector público, pero también el papel de la sociedad, como lo voy a proponer en un momento más, para que la forma en que decidimos qué hacer con nuestra comunidad, con nuestra ciudad, tenga sentido. Y finalmente, el tema del crecimiento exponencial de las áreas urbanas a partir de la explosión de los transportes y las telecomunicaciones, que generan una cierta ubicuidad de los usos del suelo. Yo ya me puedo localizar y una evidencia es este foro, puedo estar en cualquier lugar en este momento y sin embargo estar conversando con ustedes que pueden estar igualmente prácticamente en cualquier lugar del mundo. ¿Qué impacto tiene esto en el espacio urbano? Bueno, que se pueden trasladar empresas, fábricas, familias a cualquier lugar en el territorio sin considerar necesariamente una organización urbana, una densidad urbana, una configuración o organización del espacio urbano. Y una característica central de estas causas y de estas consecuencias ha sido la ausencia casi generalizada de la participación ciudadana y sus organizaciones en las decisiones de los gobiernos y de los mercados sobre el desarrollo urbano. Adelante, por favor. Esto me plantea entonces preguntarme cuál es el papel de la nueva agenda urbana con relación a la sociedad. Sin duda, la nueva agenda urbana y el papel de Naciones Unidas Hábitat ha sido persistente en este sentido. Abogar por un genuino derecho a la ciudad, ya lo decía con claridad Eduardo López Moreno, por una vivienda adecuada y que todo esto ocurra con la participación de los actores sociales en las decisiones sobre el desarrollo de sus ciudades. Sin embargo, como ocurre con otras importantes agendas que ha promovido Naciones Unidas y otras organizaciones, tanto la Agenda 2030, los ODS y la propia nueva agenda urbana dependen fundamentalmente de la voluntad política de los Estados miembros y dentro de esto de las capacidades para poder dar oportunidad, sobre todo al espacio local, al municipio, para poder aplicarlas. Y si bien existe un consenso ya reconocido a nivel global que la urbanización es el futuro de la humanidad, en efecto, convertirlo en un proyecto de vida para buena parte de la humanidad, no hemos logrado todavía reducir las condiciones de desigualdad, de pobreza, de manera relevante. Y detrás de esto, lo que tenemos son acciones de gobiernos, acciones de los poderes económicos que no se corresponden con este consenso y no se logra que la participación de las organizaciones sociales sea central en la transformación urbana. Sigue siendo una responsabilidad asumida por dos grandes actores, el mercado, y fíjense que lo pongo primero, y después el Estado. Adelante, por favor. Para cerrar esta presentación, me parece que el gran tema entonces hoy, desde las agendas internacionales, pero particularmente desde las agendas locales,
debemos recuperar la participación social, pero no esa participación social espontánea que puede ser muy agresiva y que puede tomar plazas o edificios, sino una participación social corresponsable a través de la cual cada actor social asume lo que le corresponde, desde los empresarios por la vía de los transportistas, de los desarrolladores, los propietarios de la tierra, las organizaciones sociales, comunitarias, de vecinos, etcétera, etcétera. Cada uno asumiendo una responsabilidad para que esta acción colectiva planteada en los principios de la nueva agenda urbana tengan efecto real, porque estamos hablando que el desarrollo urbano es un asunto local y el espacio local solo puede tener sentido con la participación corresponsable de los ciudadanos y sus organizaciones. Y eso me lleva a la pregunta de cierre: ¿qué hacer? Y yo asumo como una posible respuesta el tránsito hacia lo que denominamos la gobernanza territorial o la gobernanza de base territorial, que no es otra cosa que esto que he comentado: participación corresponsable de ciudadanos y organizaciones en todo aquello que les corresponde para decidir en relación a su comunidad, a su ciudad. Y aquí no hay que olvidar el destaque que tiene que tener el tema de género, porque es la mujer, particularmente en los barrios y colonias más pobres, la que asume en general una posición mucho más combativa de defensa y más proactiva en el desarrollo de su comunidad. Recuperar la planificación, en efecto, coincido con Juan José, esa planificación un tanto cuadrada requiere transitar, como bien lo decía, con el reporte que ya nos presentaba Juan José del año 2011, a través del cual se hace un planteamiento muy enfático de una planificación urbana participativa, que sea integrada, es decir, que reconozca que la ciudad no es solamente usos del suelo, sino que es gestión política y que es gestión de actividad económica y de otros servicios, y que nos plantea necesariamente la integración de la ciudad a un territorio mucho más amplio, que es el de la región, porque no podemos ver a la ciudad como si fuera un espacio diferente, separado del ámbito rural del que dependemos. Promover nuevas estructuras institucionales. Si quiero hablar de participación social corresponsable, tengo que reconocer que la administración pública, tal como la conocemos, por lo menos claramente en el caso mexicano, ya dio de sí hace muchos años. No está preparada para darle seguimiento a una estrategia de planificación urbana integrada, participativa y de largo plazo. Necesitamos entonces promover otras estructuras institucionales donde las buenas noticias en México es que algunos institutos municipales de planeación, algunos consejos participativos, algunos observatorios urbanos realmente han funcionado como espacios democráticos de participación para la transformación urbana. Y cierro entonces aplicando todo esto con las agendas internacionales. Si México se ha comprometido y tenemos un índice de prosperidad urbana para medir, tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, tenemos un objetivo 11 específicamente urbano, y tenemos una tradición en Naciones Unidas Hábitat a favor de la igualdad, a favor del ambiente sano, a favor de la organización del territorio y de la prosperidad económica de las ciudades, lo que tenemos que hacer es poner en valor y enfatizar políticamente estos objetivos, estos principios, para presionar positivamente desde el gobierno local, desde el gobierno estatal y desde el gobierno federal este logro que Eduardo nos planteaba: una política nacional urbana de largo plazo y no solamente programas trianuales o sexenales. Cierro con estas frases y quedo a sus órdenes para la siguiente etapa de comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Iracheta. Con esta exposición daríamos cierre a este primer panel, el de el papel de las organizaciones no gubernamentales, y daríamos inicio
al segundo tema o panel, que es el de la participación de la empresa. Para ello, tenemos dos expositores. Vuelvo a insistir en que a los asistentes que nos están acompañando, que pueden enviar sus preguntas a través del chat al organizador, las estamos recibiendo, las estamos reservando para el espacio de preguntas y respuestas. Recuerden indicar a qué panelista va dirigida y también recuerden ser breves. Estamos tratando de ser breves en esta modalidad. El segundo tema es la participación de la empresa, otro actor que sin duda adquiere una relevancia particular, incluso algo novedosa dentro de los objetivos de desarrollo planteados por la ONU, en el camino del cumplimiento de los ODS en los territorios locales. Yo, antes de darle la palabra a la doctora Alejandra Trejo Nieto, me permito dar lectura a su reseña curricular. Alejandra Trejo es economista y doctora en estudios del desarrollo por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 de CONACYT y embajadora en México de la Regional Studies Association. Su área de investigación es el desarrollo económico, urbano y regional. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe hoy. Y le damos la palabra. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos. Si me apoyan con la presentación, por favor. Bueno, aprovecho para agradecer a la Mexiquense la invitación y agradecer también el esfuerzo por finalmente llevar a cabo este evento, aunque sea por este medio. Parece que ahí está. Bueno, en esta mesa nos corresponde discutir o plantear los desafíos de la territorialización o localización de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local en México, pero desde la perspectiva de la empresa, que como ya comentaba Carolina, es una perspectiva relativamente novedosa. Y esto sirve de alguna manera para darle sentido a esta perspectiva mucho más integral e incluyente de la Agenda de Desarrollo Internacional. De tal forma que titulado mi presentación, el papel de las empresas en la territorialización de los ODS, y aquí un tema que tiene que ver con la adaptación frente a la crisis, a esta crisis sanitaria y económica que estamos enfrentando. La que sigue, por favor. Entonces, comienzo con una introducción en la cual no me voy a extender mucho por razones de tiempo. En la primera sesión y en la introducción que ofreció Carolina, se contextualizó perfectamente el propósito de estas exposiciones. También se sintetizó muy bien en qué consiste y qué persigue este enfoque de localización de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Solo me detengo para resaltar tres cosas en esta lámina. Primero, como ya lo comentaron, esta agenda constituye una ruta para cerrar brechas en el desarrollo global, y estos ODS están siendo ampliamente utilizados como base para formular políticas y acciones sociales, económicas, también ambientales, en todo el mundo. México no es la excepción, y esto se está dando en distintos niveles gubernamentales, a nivel nacional, a nivel internacional y obviamente al nivel de los gobiernos locales. La anterior, por favor, todavía. Eso por un lado, ¿no? Esta agenda como una ruta para cerrar brechas de desarrollo. Pero lo segundo que quiero enfatizar es que no es posible continuar la discusión de la participación de diversos actores de la territorialización de esta agenda, de actores en públicos como privados, sin reconocer o de insertar en esta discusión este momento en el que estamos ahora mismo
pasando, que tiene que ver con una crisis sanitaria que de alguna manera, me parece, va a ampliar o va a afectar estas brechas que tenemos en el desarrollo en los países y dentro de los países. Se trata de una crisis sanitaria, pero también va a pegar muy fuerte en términos económicos y en términos financieros, que es una, digamos, un área sensible en términos de la consecución de todos los objetivos de desarrollo sostenible en términos del financiamiento de políticas, implementación de políticas. Y en tercer lugar, también enfatizar que la crisis de alguna manera va a debilitar a todos los actores, tanto públicos como privados, pero desde mi punto de vista también va a ofrecer la oportunidad de reacomodar la importancia de distintos actores y también va a ofrecer áreas de oportunidad para la gente. Entonces, esta coyuntura, esta crisis que estamos enfrentando, de alguna manera nos va a ofrecer oportunidades a pesar de los retos que nos está imponiendo. La que sigue, por favor. En esta tercera diapositiva resaltaría, por un lado, el carácter multisectorial de los ODS o multiactor, porque aquí es donde podemos ubicar precisamente el papel de las empresas. También voy a mover un poquito de este enfoque urbano, metropolitano y regional para moverme al lado de los actores. Y entonces aquí en esta perspectiva multiactor ubicamos a las empresas como uno de los actores novedosos, como ya decía, pero fundamentales para la implementación y financiamiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también está la parte multinivel que se refiere a la existencia de este ámbito internacional de la gobernanza del desarrollo, pero también a una gestión a nivel nacional que reconoce la presencia de procesos a nivel subnacional, tanto de asimilación y conocimiento de la agenda como de implementación. Y esto es importante desde la perspectiva precisamente de la localización o territorialización de los ODS. La que sigue, por favor. Entonces, en esta presentación intentaré rápidamente y de manera muy resumida comentar algunos aspectos de la territorialización de los ODS y exponer el panorama que los actores implicados en esta territorialización, pero específicamente las empresas. La que sigue. Como ya decía, la territorialización o localización de los ODS la ubicamos en este esquema de gobernanza multinivel de la agenda que trata de manera muy importante de mirar a los actores locales del desarrollo en distintas escalas, desde el nivel local hasta los municipios, las provincias, los estados, con un énfasis importante en las ciudades y en las áreas metropolitanas. Y esta territorialización o localización ha adoptado una gran importancia porque contribuye a consolidar también el enfoque integral incluyente de la agenda, aunque por otro lado presenta el problema de que genera quizá tensiones porque implica una elevada exigencia de cooperación y coordinación entre niveles de gobierno y también entre actores en cuanto a objetivos, prioridades, acciones y recursos necesarios para el financiamiento de la Agenda 2030. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. Definiciones. Hay varias que parten de esta noción de localización y yo creo que no es una cuestión menor que pasemos de este concepto de localización al de territorialización. La anterior, por favor. Si me cambian a la anterior, por favor. Perfecto. Entonces decía que este concepto de localización ha tenido, creo yo, una evolución al de territorialización, que está muy presente en América Latina, que ya se empieza a usar mucho más a nivel global, y que resume cómo este proceso se da
digamos, este proceso de implementación de la agenda y de adopción de compromisos se da a partir de actores locales que se apropian, conocen y se apropian de compromisos globales. Es decir, no se trata solamente de una implementación local, sino que se trata de un proceso de apropiación, pero también de incremento y mejoramiento de capacidades locales. Y los compromisos, como ya se decía al principio, este es sobre todo más que una agenda, es una ruta para conseguir cerrar esta brecha de desarrollo, pero que implica mucho el compromiso. Y estos compromisos empiezan a difundir mucho más de manera local. La que sigue, por favor. Entonces, aquí es bien importante considerar cómo los gobiernos locales son los iniciadores y los ejes articuladores de este proceso de territorialización. Es un actor que se enfrenta, por lo mismo, a muchos retos. Seguramente de eso van a hablar el día de mañana con mucho más detalle, pero me ubicaría en este último de la lámina, que tiene que ver con el reto que representa la participación de otros actores o de otras partes interesadas en el desarrollo más allá de la esfera pública, pero específicamente de la esfera gubernamental, ¿no? El problema que representa la generación de asociaciones, cooperación, colaboración y, digamos, armonización con actores locales. Y uno de esos actores locales, precisamente, pues son las empresas. La que sigue, por favor. Entonces, estas empresas incluyen corporaciones locales, empresas multinacionales, empresas productivas de servicios, industrias, manufactureras. La que sigue, por favor. Perfecto. Directores ejecutivos, líderes de negocios, cooperativas, sindicatos. Es decir, hablamos de las empresas o de la industria, pero es un actor bastante complejo por la diversidad también de actores al interior de este gran concepto que pensamos, que tenemos en mente cuando hablamos de las empresas. Otra cosa que quizá convenga aquí enfatizar es que cuando pensamos en la empresa, asociamos casi inmediatamente el efecto, el impacto que pueden tener estas en prácticamente dos objetivos, que son el 8 y el 9, y que se refieren al tema del crecimiento económico, al empleo digno, al tema de la innovación, al tema de la industrialización. Pero como voy a comentar más adelante, en realidad el impacto es mucho más amplio y de hecho es transversal a todos los objetivos. Obviamente también está el objetivo 11, que tiene que ver con asentamientos humanos y ciudades. La que sigue, por favor. Entonces, a propósito de este reto que enfrentan los gobiernos locales y regionales con respecto a cómo poder involucrar y hacer conocer la agenda a otros actores, sobre todo actores de la esfera privada. La semana pasada se publicó este reporte por parte de la Red de Gobiernos Locales, precisamente, con respecto a los avances en la región de América Latina y el Caribe en la implementación de este enfoque de localización de la Agenda 2030. También hay un reporte similar para lo que tiene que ver exclusivamente con áreas metropolitanas, pero con respecto a América Latina, ahí podemos leer en este reporte que a pesar de los esfuerzos y el nivel de movilización que han tenido los gobiernos locales y regionales, el impacto ha sido todavía limitado y con apenas incidencia en la ciudadanía, pero sobre todo en las empresas. Y en este sentido se requiere de un mayor apoyo, en particular de los gobiernos nacionales, pero también de organismos internacionales para impulsar campañas de conocimiento, de sensibilización, que vayan más allá incluso de las grandes ciudades, de las áreas metropolitanas o de aquellas ciudades intermedias que son consideradas innovadoras o las más adelantadas económicamente y tomar en cuenta otros contextos locales. Aquí también en la presentación, no voy a mostrar algunos resultados, pero hay un link que puede resultar interesante en cuanto a estadísticas que presenta la OECD para distintas regiones y ciudades en los países miembros y que tiene que ver con el avance de la implementación de esta perspectiva de localización de los ODS. La que sigue, por favor.
Ahora, si nos preguntamos cuál es el rol o el papel de la empresa en la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Como ya comentaba, pensamos que puede ser únicamente en términos del financiamiento que pueden dar a ciertos proyectos de desarrollo, al papel que pueden tener en la innovación, en el avance tecnológico o a la ampliación de la capacidad productiva, la generación de empleos, pero en realidad las operaciones básicas de las empresas tienen impactos mucho más amplios, tienen impactos sociales y por supuesto ambientales que tienen que integrar en todas estas operaciones básicas de las empresas. Y esto nos lleva a una idea de un cambio quizá de paradigma. Hay una noción o un concepto relativamente conocido que es el de la responsabilidad social empresarial, que tiene que ver con esta concientización ambiental y de un poco de derechos laborales, pero que está muy fundamentada sobre todo como una noción de filantropía. Y como decía, superamos este concepto o este paradigma para pasar a otro que tiene que ver con el de la sostenibilidad empresarial. Y esto tiene que ver con un reconocimiento de la necesidad de las empresas para operar en economías estables. Y también la necesidad que tienen las empresas de reconocer que temas sociales como la desigualdad, la pobreza, temas ambientales como los riesgos climáticos o los riesgos hídricos, son amenazas muy importantes para casi cualquier modelo de negocio que se presuma de sostenible, ¿no? Obviamente esto representa un cambio en lo que llamaríamos el business as usual, porque implica pues, cambios en los métodos, las empresas, cambios en sus indicadores de éxito comercial, de su éxito empresarial. Representa un cambio en las prácticas organizativas, administrativas, operativas, comunicacionales, de vinculación con otras empresas y con su entorno social y ambiental, lo que no es cosa menor. La que sigue, por favor. No me voy a detener quizá mucho en esta, es una lista de acciones bastante concretas que representan ese cambio de paradigma de uno de responsabilidad social a uno de sostenibilidad empresarial. Quizá nos podemos ir a la siguiente mejor. Es una lista, son ejemplos, la lista sería como muy larga, no me voy a detener mucho en esto. Pero sí me gustaría comentar lo que tiene que ver con, ante este creciente papel e importancia de las empresas, tanto en el alcance de los objetivos del desarrollo como su territorialización, diría que se puede resumir ese papel en tres aspectos. Por un lado, un cambio de actitudes y una orientación de acciones hacia nuevas prácticas, evidentemente. Prácticas, tecnologías y modelos organizativos, comerciales, más enfocados a la sostenibilidad. En segundo lugar, la construcción, generación de nuevos métodos de seguimiento y monitoreo en las empresas. Y la construcción o fortalecimiento de nuevas alianzas y colaboraciones. Sin embargo, esto pues, plantea retos importantes. Y también en esta discusión sobre el papel de la empresa en los ODS y su territorialización, me parece fundamental resaltar lo problemático que es definir ese papel y ese rol, digamos, en la práctica por la heterogeneidad de empresas o establecimientos que incluye comercios, incluye manufacturas, incluye empresas de servicios, algunas empresas agrícolas, hay empresas formales, informales, hay grandes corporaciones internacionales, pero también hay pequeñas y medianas empresas, hay micronegocios, en los contextos locales hay empresas nacionales, extranjeras, algunas exportan, algunas no. Entonces, definir un papel más específico, pues va a depender de la mezcla que los territorios, que las ciudades, que las regiones tengan en términos de estas
estas categorías o estas características de las empresas. Otra cuestión problemática pues tiene que ver con los recursos financieros y habilidades y que está relacionado con el punto anterior. Es decir, no todas las empresas cuentan con esos recursos financieros, pero también de otro tipo y con las habilidades para poder hacer una implementación o un cambio de estas prácticas, un cambio de este paradigma hacia la sostenibilidad. Y pues ahora además nos enfrentamos con la cuestión, ya comentaba, de una pandemia que nos enfrenta a una crisis sanitaria que ha consumido recursos importantes, pero que también nos lleva a una crisis económica paralela que va a ser, digamos, todavía de un alcance un poco más largo que la crisis sanitaria y que va a forzar a hacer reajustes en todos los niveles gubernamentales y también entre los actores, uno de ellos en el sector empresarial. La que sigue, por favor. Un minuto. Sí. Entonces, sí, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en términos, para saltarme este y ya poder concluir, esta cuestión de la crisis sanitaria nos plantea también la situación de que no todos estamos en el mismo barco, ¿no? Los impactos van a ser, la que siga, por favor, impactos van a ser distintos a través de los territorios, a través de los sectores, a través de las empresas, a través de los gobiernos. Y esto, insisto, que quizá nos haga mover en la perspectiva que tenemos en cuanto a la agenda en términos generales, como en la localización y los esfuerzos que se hagan por implementar estos enfoques multinivel y multisectorial. Para concluir, en la última, que es la que sigue, diría que dado este contexto de crisis al que nos enfrentamos ahora en este momento, nos tendríamos que preguntar si es necesario un nuevo paradigma de desarrollo, si los temas más relevantes a ser tratados en épocas de crisis económica y sanitaria van a tener que cambiar. Si la localización de los ODS va a poder ayudar a contrarrestar las consecuencias negativas de la pandemia y en ese sentido también hacer un replanteamiento del papel que pueden tener las empresas en esta localización buena opción de salida a la crisis, tanto sanitaria como económica. Entonces, pues hay algunas acciones que ya incluso las empresas han comenzado a adoptar ante esta situación que estamos viviendo, como la adopción de medidas sanitarias al interior de las organizaciones, un esfuerzo en algunos casos de reconversión, fabricando, por ejemplo, material sanitario, cuando antes no lo hacían, el uso de redes logísticas y operativas de la propia empresa para ofrecer servicios de transporte y toda una serie de nuevos productos y servicios, sobre todo en línea, que se han generado para hacer operaciones comerciales y empresariales mucho más seguras. Y hay otras acciones que se vislumbran de mucho mayor alcance en términos temporales, algunas pueden ser permanentes, ante riesgos de rebrotes y nuevas pandemias que puedan vulnerar el estado de desarrollo global y local, que tiene que ver con colaboración mucho más seria y mucho más fuerte con responsables políticos para ofrecer ayuda y recursos al sector social. También el impulso de un sistema financiero orientado a inversiones futuras y también el diseño de estrategias empresariales conjuntas posteriores a la crisis. Y con esto cerraría el tema del papel de la empresa en la localización o territorialización de los ODS. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Trejo. Quisiera comentar que este seminario va a quedar disponible en el canal de YouTube del Colegio Mexiquense. A partir de la semana próxima lo podrán revisitar. Para aquellos que sigan interesados, que por supuesto el suyo ya tiene mucho interés en este momento. El segundo panelista en este tema es el doctor José Antonio Álvarez Lobato. Él es secretario general del Colegio Mexiquense y daré lectura a su reseña curricular. José Antonio Álvarez es doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México.
y maestro en ingeniería con especialidad en planeación por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, actualmente, como comenté, es el secretario general del colegio. Su línea de investigación son la economía y la geografía urbanas, el análisis espacial, la accesibilidad y movilidad urbana y el desarrollo de indicadores para el monitoreo urbano. Adelante, muchas gracias. Está silenciado el micrófono. Ok, ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes prácticamente. Gracias, Carolina. Gracias a Francisco por la inmerecida invitación para dar alguna reflexión del tema de este seminario, que es la participación de la empresa en la territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Empezaría por saber este tema de que los ODS implican necesariamente este concepto de gobernanza, donde hay que poner de acuerdo, hacer alianzas entre diferentes tipos de actores y al interior de los diferentes tipos de actores. Evidentemente, el sector privado es uno de esos actores, pero que tiene un objetivo muy claro que no se nos olvide, que es la generación de riqueza. Puede estar en algunos sectores económicos sobreregulada, en otros subregulada. Sabemos que hay una gran informalidad. La mitad de la economía puede tener algún grado de informalidad. Pero la parte importante que quiero resaltar es que nuestro sector económico está basado en microempresas, más allá de que son muy visibles la gran empresa, la gran empresa transnacional, la gran empresa mexicana. Pero las microempresas, que tienen una incidencia muy clara en lo local, pues tienen tasas de supervivencia baja, tienen fuertes deficiencias tecnológicas y aún así son el motor principal del empleo formal. Entonces, ese es un tema que muchas veces cuando vemos a la empresa socialmente responsable, pues estamos ubicando a los grandes corporativos, pero ¿dónde queda esta responsabilidad social? Y en todo caso, su incidencia en los ODS, pero la pequeña empresa. Por supuesto, está la sociedad civil, que tiene objetivos fundacionales muy específicos, donde puedes depender de ciertos líderes, de financiamiento del gobierno, de financiamiento de algún actor en particular, con deficiencias en la profesionalización de sus actividades, y siempre están sufriendo con los recursos para poder cumplir con sus objetivos fundacionales. El sector público, que debe buscar el bienestar social, pero que sabemos, y no me detengo en el tema, pero hay corrupción, una falta de Estado de Derecho, una ineficiencia, burocracia, y esta política quizás partidista que evita la continuidad de muchos de los proyectos que permiten generar políticas más allá de lo inmediato. Y pues la academia, que debe generar conocimiento y formación de recursos humanos, pero que tiene poca vinculación con el gobierno y con el sector productivo, que nos acusa de ser demasiado teóricos y poco prácticos, y que la utilidad de lo que se puede generar desde la academia tiene sus cuestionamientos, ¿no? Muchas, quizás, muchas patentes, pero ninguna en producción, o cómo podemos hacer útil lo que la academia ofrece. No obstante, los objetivos del desarrollo sostenible, creo que ha quedado claro que son suficientemente amplios. Creo que todos los temas, para todos los territorios, para todos los municipios, caben. Integrales, articulados entre esos objetivos que se han mencionado, suficientemente universales para poderse plantear desde lo global hasta lo local, razonables en términos de que buscan la igualdad, son respetuosos con el contexto local, pero sobre todo han servido para hacer una guía para la planeación y la evaluación. Y pone a diferentes actores en un lenguaje de comunicación común. Creo que una de las virtudes que tienen los ODS para México, para el Estado de México,
es que están incorporados de manera explícita en los planes de desarrollo. Plan estatal, el plan de desarrollo a nivel federal, estatal, y sobre todo, es la parte importante, están explícitamente incorporados en los planes de desarrollo municipal del Estado de México. Esto implica que hay una alineación, ¿no? Son suficientemente neutros con estos vaivenes políticos, la alternancia, para que se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo en que se buscan más o menos los mismos objetivos. Hay esa voluntad política para adoptarlos y que también, y es una ventaja también para la academia, y lo que estamos haciendo en este momento es una muestra de ello, es que están incorporados en las agendas de investigación de los centros de investigación de las instituciones de educación superior. La sociedad civil, por lo menos la sociedad civil organizada que está en los temas de la agenda, también los adopta de manera adecuada. Pero es el caso de las empresas, sobre todo las pymes, que realmente, y eso ya lo comentaba la doctora Trejo, pues no los conocen, y por eso se habla de una cierta novedad desde la empresa en la participación de los ODS. Pero ¿cuál puede ser esta aportación del sector privado en logro de los ODS a nivel local? Bueno, evidentemente el sector privado puede estar en todos los objetivos, ¿no? Puede financiar, puede influir, puede participar en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Forman parte de esa agenda. Pero en muchos de ellos, en un papel de articulador, impulsor de la sociedad civil, o de gestor, influyente, o quien presiona a los gobiernos locales. Pongo simplemente un ejemplo que se considera un ejemplo exitoso de la participación empresarial en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, en el proyecto de Alcalde Cómo Vamos, que tiene un fuerte respaldo de agrupaciones empresariales, pero más bien desde una óptica, digamos, como de sociedad civil, pero que tiene sus orígenes en el 2010, cuando las élites empresariales locales, los grandes empresarios de Monterrey, tenían esta preocupación por la inseguridad que se da en Monterrey, particularmente en el 2009-2010, y crean esta organización que es el Centro de Integración Ciudadana, con una plataforma tecnológica CIVIX, que rastrea, verifica todo el tema de la inseguridad en la zona metropolitana de Monterrey, pero que en realidad fue realizado por una empresa, por Cemex, en su primera versión. Y que ahora este proyecto pues ya está en todo Nuevo León y está en otros estados de la República. Eso puede ofrecer el sector empresarial, lo que la doctora Trejo también mencionaba, esta parte, digamos, de responsabilidad corporativa y su impacto en lo social, en la parte más desde el punto de vista del ciudadano. Pero que no se nos olvide que la mayor parte de las empresas pues tienen una función muy, muy clara, que es generar riqueza, ¿sabes? ¿No? Y entonces, la empresa frente a la agenda debe estar orientada a la creatividad y a la innovación para ofrecer soluciones a los retos que plantea la agenda, pero no como una restricción a la operación empresarial, generando riqueza, o sea, lucrando con ello, y generando estas oportunidades que tenga beneficio para todos los actores. Yo creo que ese es el verdadero reto de la empresa y los ODS, que además es lo que implicaría que efectivamente se puedan alcanzar esos ODS con la participación del sector empresarial. Evidentemente, ya lo comentaban varios de los panelistas, si bien el sector privado puede estar en los 17 objetivos, en realidad hay algunos que son mucho más claros, que se pueden trabajar desde lo local, ¿no? El 8, el 9, por supuesto el 11, que ha sido reiterado en esta mañana, y el 12.
quisiera yo hacer simplemente una reflexión muy rápida en cada uno de estos cuatro objetivos y cuáles son las oportunidades y los desafíos que presenta para el sector empresarial. El objetivo 8, que es claramente el del crecimiento económico sostenido y el empleo, pues evidentemente nos enfrentamos a la vulnerabilidad laboral en los empleos de nuevas tecnologías, el alto grado de informalidad que tiene ese empleo y los propios negocios. Hoy justamente lo vemos en el tema de los servicios por internet y teletrabajo, cómo se evalúa, cómo se paga, qué retos implica este concepto. El próximo mes, ya el 1 de junio, hay impuesto a todas las empresas que operan en plataformas de internet. Bueno, ese marco regulatorio que puede incentivar o no a este tipo de empresas, bueno, es una parte relevante. Ya lo decía también Alfonso, en términos de lo que tiene que ver con el empleo migrante o el trabajo infantil. ¿Cuál es la capacidad municipal para fomentar la instalación de las empresas del empleo local? Habíamos conversado con varios presidentes municipales, funcionarios de diversos municipios del Estado de México, y todos están muy entusiasmados porque sus municipios, sus cabeceras municipales se conviertan en pueblos mágicos. Bueno, ¿qué implica eso? Eso es lo que un ayuntamiento puede hacer para atraer inversión en lo local. ¿Cómo se pueden aprovechar las nuevas tecnologías para que realmente el empleo se considere un empleo decente? El tema de la seguridad social es un tema también muy relevante, que justamente, y retomando lo que decía la doctora Trejo, hay que cambiar el modelo a un modelo centrado en las personas, y no justamente lo contrario, donde pareciera ser que está pasando en ciertos lugares. El objetivo 9, que tiene que ver con la construcción de infraestructuras y de innovación industrial, innovación empresarial, pues evidentemente los ODS implican para las empresas tener un mayor rendimiento de sus capacidades productivas. Y también con mayor valor agregado, esta parte de la especialización. Es decir, hay que reconocer las vocaciones de cada región, de cada municipio, de cada ciudad, de cada localidad, y generar negocios que tengan un valor agregado importante. Digamos, el problema, siguiendo en mi ejemplo, de los pueblos mágicos, puede ser interesante, pero no para todos los municipios. O qué tipo de empleo, qué tipo de negocios, artesanías, restaurantes, lugares de alojamiento, que justamente ahora en la época post-COVID, pues tendrán que reconvertirse de alguna manera. Todavía hay deficiencias en la penetración de tecnologías, la infraestructura de última milla de internet, lo estamos viendo en este momento, donde hemos visto que a pesar de que hay una aparente y gran penetración de las redes en nuestra vida cotidiana, todavía no tienen los anchos de banda suficientes, la calidad necesaria, sobre todo para las aplicaciones futuras, ¿no? En realidad tenemos que plantearnos la instalación o la motivación de una economía diversificada que genere una huella ambiental menor, aprovechando evidentemente las economías de aglomeración, las economías de urbanización. El objetivo 11, que ya lo han comentado mucho, que es realmente el que le da la dimensión territorial al resto de los objetivos, como decía el doctor Moreno, pues que no se nos olvide simple y sencillamente que la población es eminentemente urbana. Sin embargo, nuestras ciudades han crecido caóticamente, como decía Alfonso. Simplemente este dato que apunta más a lo que ya decía Alfonso, ¿no? Ciudades orientadas al uso del vehículo particular, donde
comparando el espacio dentro de la ciudad del automóvil con el autobús, es una relación de 30 a 1. Entonces, ¿dónde está esa ciudad que pueda realmente movilizarse o disminuir su movilidad, porque no hay necesidad de hacerlo, pero que sea mucho más eficiente? También lo decía Alfonso y lo mismo las investigaciones de la propia Carolina, donde hay esta informalidad en la tenencia de la tierra y este abandono del Estado, de la ciudad, por parte del Estado para dejarlo al mercado, donde a pesar de que hay un desarrollo inmobiliario a veces sobreregulado, en realidad las grandes empresas inmobiliarias hacen básicamente lo que quieren, ¿no? Entonces, eso genera espacios urbanos económicamente débiles, desiguales, segregados, con un gran deterioro ambiental. Evidentemente aquí, dentro de estas oportunidades, bueno, está claro la parte de inversiones, la inversión privada en sistemas de transporte público y no motorizado, en infraestructura urbana, sobre todo orientado a grupos vulnerables. Las ciudades también, la población de las ciudades está envejeciendo y hay que generar esas infraestructuras que requieren esos grupos de población, desarrollo de vivienda sostenible, ¿no? Estos conceptos que también se mencionó por alguno de los panelistas, el concepto de ciudad compacta o de Smart City con el uso de tecnología que permita generar nuevas oportunidades de negocio. Evidentemente, y esa es la parte que le corresponde a los gobiernos locales, tener un marco regulatorio adecuado para incentivar la inversión privada de acuerdo a la idea de ciudad que se desea. Un tema de las metas de ciudades resilientes, el tema de la resiliencia urbana. ¿Qué puede hacer el sector privado de manera muy concreta? Simplemente como ejemplos. En la elaboración de estudios sobre análisis de riesgo, elaboración de planes y programas, la parte que tiene que ver con monitoreo del riesgo, sistemas de telemetría, telemedicina, videovigilancia, Internet de las cosas, la parte del sector financiero y los seguros para compensar daños ante posibles desastres naturales o antrópicos, ¿no? Empresas centradas en la adaptación al cambio climático, algo que decía Alfonso, ¿no? ¿Cómo podemos mitigar sus efectos si generan nuevas oportunidades de negocio? ¿No? Por supuesto, el ramo de la construcción y el financiamiento. En el objetivo 12, de garantizar modalidades de consumo y producción, es claro que para hacer una ciudad o para hacer un territorio más sostenible, hay que cambiar la manera en cómo se produce y la manera como se consume. Sobre todo nuestra región, México, Latinoamérica, basa mucho de su modelo económico en las industrias extractivas y explotación de sus recursos, finalmente sus recursos naturales. ¿Cómo hacer esto de manera más limpia, más eficiente? ¿Cómo optimizarlo? La producción de energía limpia, la disminución del consumo a través de la sensibilización del consumidor, educación, etiquetado, normas de uso. ¿Cómo construir o desarrollar productos que sean más durables, más reparables, que puedan reusarse y que puedan tener un reciclado adecuado? Evitar lo que se ha llamado la obsolescencia programada. Eso implica, evidentemente, reorientar las prioridades del financiamiento. ¿Queda un minuto? A manera de reflexión final. Qué bueno. Muy rápidamente. La participación del sector privado no solamente es deseable en los objetivos de desarrollo sostenible, es imprescindible para poderlo lograr, ¿no? Es necesario sensibilizar a las empresas para que puedan alinear sus estrategias empresariales a los objetivos. Hay por ahí una guía que es la brújula de ODS que puede ayudar a que las empresas, sobre todo las pequeñas, las pymes, puedan alinearse a lo que ya el gobierno y la sociedad civil más o menos tiene avanzado, ¿no? Hay que identificar oportunidades de negocio. Seguramente, y ahora lo estamos viendo, lo que estamos haciendo en este momento es virtualización para disminuir producción y consumo tradicional,
nuevas áreas de negocios que no están suficientemente explotados, asistencia, salud, educación, energías, finanzas, alrededor de las TICs, financiamiento a empresas con modelos de negocios más sostenibles e incluyentes. Esa es oportunidad de negocio, es una cosa importante para de por qué las empresas tienen que estar dentro de los ODS. Pero también está la mejora del valor, el valor agregado, el valor de la marca, ¿no? Se puede captar talento en empresas que son socialmente responsables. Los consumidores consumirán más productos de empresas que sean responsables, que cumplan con el concepto de sostenibilidad, ¿no? Ayuda a fortalecer las relaciones entre el gobierno, la sociedad civil, otras empresas, estabilizan a los mercados y las sociedades. Y finalmente es un vehículo de comunicación entre los diferentes actores para pues tratar de llegar realmente al cumplimiento de la Agenda 2030. Pues aquí lo dejaría entonces, Carolina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Muchísimas gracias a todos y todas los expositores y expositoras en este momento. Iniciamos ahora el espacio de preguntas y respuestas. Les pediría que estén atentos a los expositores. Queremos comentar, hemos recibido un buen número de preguntas a través de nuestro chat de la plataforma de Webex. Y bueno, por el tiempo disponible, yo daré lectura a algunas para dar posibilidad de respuesta a los panelistas. Y si les parece, haremos llegar las demás preguntas a los panelistas a su correo electrónico, agradeciéndoles que nos apoyen atendiendo las solicitudes para profundizar en el conocimiento del tema. La primera, voy a hacer lectura de las preguntas por orden de exposición de los panelistas. La primera pregunta entonces sería para el doctor Eduardo López Moreno. Dice, de la cadena de valores que expuso, ¿cuál considera usted sería el papel o la intervención de las ONGs en esta cadena? Para el doctor Juan José Gutiérrez, ¿qué capacidades locales son necesarias para implementar los ODS en el ámbito territorial del Estado de México? ¿Estoy escuchándome bien? ¿Sí? Bien. Para el doctor Alfonso Iracheta, ¿puede ahondar cómo el tema de género es relevante para la planeación urbana y la incorporación de los ODS en el territorio local? Para la doctora Alejandra Trejo, en el caso mexicano, ¿cómo evalúa el grado de implicación de las grandes corporaciones empresariales en el cumplimiento de los ODS? Para el doctor Álvarez, de acuerdo con la información preliminar de los censos económicos 2019 del INEGI, las metas de los ODS asociados en algún aspecto a, entre comillas, lo económico, ODS 8, pero no exclusivamente, ¿se podrán cumplir al 2030? ¿Qué perspectivas puede usted adelantar? Entonces, si se escucharon bien las preguntas para cada panelista, le daría la palabra primero al primer panelista que expuso, al doctor Eduardo López Moreno. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Carolina, ¿se me escucha? Sí, bien. Muy bien, una pregunta muy clara, muy, muy concreta, una respuesta igual. La cadena de valor integra en una forma clara y dinámica el papel de las ONGs, pero también de la sociedad civil. ¿Cómo lo hace? Es un proceso que se articula así. En las ciudades donde trabajas, hay que ver cuál es el estado de la ciudad, qué funciona y qué no funciona, sus desafíos, sus oportunidades. Hay que traducir esos datos en conocimiento y los conocimientos a través de un cierto puente, que es la cadena de valor, en posibles
acciones de política o acciones de planeación. Y es ahí donde las ONGs, la sociedad civil, a mí me gustaría retomar algo que dijo Juan José, pero también Alfonso, que es la idea de la planeación desde una perspectiva de un bien público y de una perspectiva de planeación realmente participativa. ONU Habitat no concibe la planeación desde, como un ejercicio tecnocrático, sino como una acción en donde la sociedad civil, las ONGs, van a decantar todos esos conocimientos y trabajando con los actores locales, alcaldes, etcétera, convertir en un número muy limitado de acciones. La cadena de valor es dos o tres acciones transformadoras para cada ciudad, acciones que van a cambiar el futuro de la ciudad en una forma positiva. Entonces, decirte que para nosotros, esa sería mi respuesta, desde una lógica de planeación territorial participativa y desde una revisión de la noción de la planeación tecnocrática, la incluimos como una planeación, como un bien público. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le damos la palabra entonces al doctor Juan José Gutiérrez. Gracias. En este tema de las capacidades y relacionado con la planeación participativa y como uno de los eslabones de la cadena de valor, siento yo que a nivel como sociedad civil hemos alcanzado cierto nivel de madurez en esta intención o en esta toma de conciencia acerca de la participación y de escuchar la voz, ¿no? Pero es paradójico porque yo siento que las capacidades están más bien dirigidas a las instancias de toma de decisión, porque son quienes no han madurado justamente en ese proceso. De manera que nosotros no es de mucha utilidad, digamos, en términos muy, muy prácticos, que como ciudad ya hemos madurado cuando las instancias participativas, por ejemplo, no lo han hecho. Yo tengo suficiente evidencia para demostrar que la planeación de México, el Estado de México en particular, tiene un gran reto por delante que tiene que ver con su renovación. Y parte de la renovación no solamente es en términos metodológicos, en términos de avance, según lo que al menos Habitat lo ha identificado hace por lo menos hace 10 años, ¿no? Sino más bien en términos de su apertura y de su reconocimiento a la diversidad de actores presentes en la ciudad. Tiene poco tiempo, por ejemplo, la inclusión del género, ¿no? En planeación. Yo en lo personal estoy incursionando en un nuevo tema que tiene que ver con la participación infantil en la ciudad. Y tenemos así como una serie de actores que estamos presentes en diferentes ámbitos de competencia, pero que finalmente llegamos a la instancia de decisión, llegamos al plan, llegamos al instrumento, y es el problema ahí en donde las capacidades están desequilibradas. Porque como sociedad civil, yo considero que hemos adquirido un cierto nivel de madurez participativa. El problema es la interlocución a nivel de la instancia. Yo siento que la instancia es la que tendría que iniciar ese proceso de fortalecimiento de capacidades, de la planeación, de sus instrumentos, para que en esa medida haya una apertura y un diálogo, digamos, en paralelo con la madurez que hemos alcanzado como sociedad civil. Siento yo que en el Estado de México se cuenta ya con algunas experiencias más o menos importantes acerca de estas capacidades en planeación. Una de ellas tiene que ver con el COPLADEM y la forma en cómo condujo el proceso de elaboración del plan de desarrollo estatal. Lo decía el doctor Álvarez Lobato hace rato, efectivamente hay un alineamiento claro e importante de nuestro instrumento rector del desarrollo estatal con los ODS de la Agenda 2030, pero cuando vas bajando el nivel de planeación, vemos cómo ese alineamiento se va como perdiendo, de manera que nosotros como sociedad civil, organizada y madura en temas participativos, inquietos y conocedores, digamos, de los medios y mecanismos, tenemos como un freno, digamos, que tiene que ver con la instancia, con el plan o con el instrumento para la toma de decisiones. Yo siento que el balón está en la cancha, digamos, de las instituciones que tendrían que estar como iniciando ese proceso necesario de renovación de la planeación. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces al doctor Alfonso Iracheta. Con gusto, gracias. Gracias, Caro. Creo que el tema de género ha tomado una
perspectiva mucho mayor conforme pasa el tiempo y conforme el mundo se urbaniza. Yo me centraré en la respuesta en tres, solamente en tres aspectos que me parece que son centrales. El primero es que este tema de los jóvenes entre 15 y 29 años que no han tenido oportunidad de estudiar ni de trabajar, destaca que 70% son mujeres dedicadas al cuidado en el hogar. Entonces, un primer gran tema es que hoy estamos hablando ya de una economía del cuidado que va más allá de solamente reconocer el papel de la mujer en el sostenimiento de la familia al tener creadas las condiciones en el hogar para que podamos alimentarnos, tener un espacio higiénico ordenado y para que seamos atendidos por alguna dama, la madre, la abuela, la hermana, la esposa, en ocasiones los hijos, las nietas, etc. Esto tiende ya a cambiar, pero sigue siendo plenamente vigente, particularmente en los asentamientos de bajo ingreso. Con la pandemia que estamos enfrentando en el mundo, esto se ha agudizado, porque hoy la mujer, si bien ya aparece un apoyo de los varones en el hogar, la mujer se ha convertido en no solamente madre, ahora es maestra, es trabajadora porque tiene que cumplir también con un horario laboral, es esposa, en fin, tiene que cubrir un espectro de actividades que en los asentamientos humanos, podemos hablar prácticamente de todos los grupos sociales, pero sin duda, donde esto es enfático, es en los espacios urbanos de bajo ingreso. Y todo esto tenemos que entenderlo en una vivienda muy pequeña, que es una vivienda social, o en una vivienda apenas en proceso de construcción, que es un asentamiento precario e informal, sin espacio público, sin acceso a todos los servicios y con riesgos de desalojos, con riesgos de agresión diversa en este tipo de asentamientos. Eso me lleva al segundo gran tema. Históricamente, la defensa de los asentamientos humanos, particularmente frente a los desalojos, ha sido la primera línea de defensa, han sido las mujeres. Esto está probado en múltiples estudios, investigaciones, está claramente evidenciado. Un tercer elemento es el relativo al surgimiento de lo que ahora llamamos economía social y solidaria, que se inicia con relaciones de trueque, con intercambios de diversa manera, nuevamente, particularmente en asentamientos de bajo ingreso, donde las mujeres han tenido una labor fundamental. Tú te vas a trabajar y yo atiendo a tus hijos, en siguiente semana o siguiente día lo haces tú por mí, el trueque, yo preparo alimentos o preparo prendas de vestir que intercambio con otros en mercados informales para poder sostener a la familia, etc. Y el último punto es una muy afortunada presencia creciente de las mujeres en una cantidad inmensa, casi todas las esferas laborales de poder, de gobierno, siempre insuficiente, y es una lucha que debe persistir y va a persistir, pero que nos está evidenciando una manera, en muchos casos, diferente de ver el gobierno, de ver la empresa, de ver la academia, y esto me parece que es sumamente afortunado. Entonces, cierro, tenemos que tener claro que el hablar de pares, el hablar de equilibrio, el hablar de igualdad de género, es un asunto que con el tiempo no tiene que ser una lucha permanente, sino una acción cotidiana que poco a poco se ha ido ganando en diferentes frentes, particularmente en la defensa y en el desarrollo del territorio urbano. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra a la doctora Alejandra Trejo. Que tiene que ver con el grado de compromiso de las grandes corporaciones en el cumplimiento de los ODS
Y es un panorama muy prometedor en este momento. Diría que el diseño de la estrategia del gobierno mexicano para alcanzar el éxito de la agenda tiene muy claro que este éxito depende en buena medida de la participación activa del sector privado como financiador de proyectos, como generador de actividad productiva, de empleos, y se han hecho esfuerzos para poner en marcha procesos que involucren a estos socios del desarrollo, digamos. ¿No? Por ejemplo, está la Dirección General de Cooperación Económica Internacional, la AMEXID, que estableció una alianza para la sostenibilidad y se han integrado sobre todo pues grandes empresas mexicanas, también multinacionales, operando en México para sobre todo intercambiar información, para hacer una concientización de los ODS, perdón. Y de hecho hay empresas como Nestlé que en su página de internet, digamos, tienen entre sus misiones y objetivos la integración de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y digamos que estas grandes corporaciones sí tienen conocimiento o alguna noción de lo que se trata de la Agenda 2030. Sin embargo, cuando pasamos al tema de la implementación, yo creo que ahí hay un problema, quizá no tanto en términos de los compromisos adoptados con este tipo de estrategias como las de la cooperación, la Dirección de Cooperación Económica Internacional, sino sobre todo en el cumplimiento de los compromisos que tienen que ver con derechos económicos, derechos sociales y derechos ambientales, en los que las empresas, sobre todo las grandes corporaciones, pueden tener un impacto importante. Y eso lo vemos sobre todo en términos de, al menos, sexenio anterior, había una cierta orientación a privilegiar más que el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el compromiso con el capital nacional e internacional en términos de otorgamiento a contratos, por ejemplo, a empresas mineras, a grandes corporaciones de energías limpias, empresas del sector energético, empresas, del sector ambiental, que no necesariamente, a pesar de tener ventajas fiscales y de otro tipo, no necesariamente tenían compromisos correspondidos en términos, por ejemplo, del cumplimiento de una agenda de desarrollo y todos estos derechos económicos, sociales y ambientales en los que pudieran tener impacto. Entonces, en términos de ese cumplimiento, yo vería todavía una brecha bastante importante, sobre todo en el campo de la implementación y de alcanzar efectividad en el compromiso. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra al doctor Álvarez Lobato. Gracias, Carolina. ¿Se podrán cumplir a la luz de los resultados del censo económico los ODS en materia económica? Pues la respuesta corta podría ser probablemente no, pero yo creo que aquí lo importante es saber que los ODS son una guía, y por eso lo puse al final con subrayado en mi presentación, son una guía que ilumina el actuar de los diferentes sectores de la economía. Y yo creo que eso es lo importante, es decir, que tengamos todos un plan común. Ya lo dijo Juan José, bueno, ya están alineados, ahora hay que hacer la instrumentación y a ver si podemos o no podemos. Ya vimos que algo totalmente, o sea, siempre hay un alto grado de incertidumbre. Y de hecho, la información es una medida de disminución de la incertidumbre. Entonces, los censos, lo que hace el INEGI, proporcionan los datos para generar los indicadores de seguimiento de la agenda. Lo importante es que todos vayamos en la misma dirección, que generemos esos consensos de que tenemos que ir en esa misma dirección. Ya vemos a veces que las acciones gubernamentales, las acciones de las empresas, incluso las acciones de la sociedad civil, de pronto nos sorprenden. De pronto decimos no a las energías renovables limpias, nos apostamos al petróleo. Por un lado decimos vamos a irnos por la movilidad, transporte público, pero seguimos que hay políticas que siguen impulsando el desarrollo del vehículo particular.
simplemente es alinear, ¿no? Y digamos, si quisiéramos ponerlo en términos de la física clásica, nos interesa la dirección y la aceleración, pero no la velocidad máxima, ¿no? Es decir, que vayamos caminando en la misma dirección a un ritmo cada vez más fuerte, pero no tanto en saber si llegamos o cumplimos la meta y la sobrepasamos o nos quedamos atrás. Por supuesto, nos sirven como puntos de control de saber si llegamos al destino final, pero lo importante es que tengamos dirección, que tengamos rumbo y que tengamos acciones concretas para llegar a ese destino. Gracias. Muy bien. Bueno, pues tenemos ya las exposiciones, las preguntas. Ha sido una jornada muy rica en ideas sobre este desafío de territorializar en los ámbitos locales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo le pediría como cierre nuevamente que intervenga el doctor José Antonio Álvarez, que tuvo la oportunidad de estar escuchándonos a todos desde el principio hasta el final, que retome de alguna manera la palabra y recapitule con algunas ideas de lo que se ha desarrollado en las exposiciones del día de hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que tuvimos unas sesiones muy interesantes con panelistas de primer nivel, y no lo digo por mí, sino por nuestros invitados. La verdad es que tener a Eduardo Moreno en este seminario ha sido un logro importante para el colegio, porque finalmente él es uno de los actores principalísimos en el desarrollo de estas agendas. Y yo creo que tener información de primera mano, yo creo que ha sido sumamente útil. Me gustó leí esta parte de la localización y de la territorialización de los ODS, y tener al objetivo 11 como punto de entrada, tener a la ciudad como punto de entrada para el alcance de los objetivos del desarrollo, creo que es uno de los elementos que no debemos de perder de vista. La parte de desarrollo de las capacidades de las organizaciones para que realmente la planeación, uno de los grandes problemas que ha tenido la planeación en este país es que vamos un paso atrás, vamos una especie como de regularización y nunca de anticiparnos al futuro, anticiparnos a las necesidades. Y yo creo que los ODS nos ayudan a tratar de anticiparnos a eso. La parte, la experiencia que tiene el doctor Iracheta y que bueno, ha trabajado muchísimo sobre el tema de la participación ciudadana para hacer ciudad, el derecho a la ciudad, y que realmente para nosotros es siempre una luz que siempre hay que ver cuando tenemos que ver en lo que debe ser realmente una ciudad próspera, hacia dónde debemos transitar para realmente llegar a ser, tener un bienestar, digamos, dentro de la ciudad. La parte económica y la participación de la empresa, que incluso nosotros lo vimos con los famosos ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues como que la empresa pasó un poco a segundo término, como que se enfocó mucho más a la parte del gobierno y sociedad. Y sí se mencionaba a las empresas, pero creo que la participación de la empresa y como este nuevo modelo que nos plantea la doctora, pues creo que es importante también reconocer el papel de que se puede hacer el negocio, se puede cumplir con los objetivos fundacionales, pero de una manera distinta, mucho más sostenible, evidentemente. Pues no me queda más que agradecer a los panelistas, a los participantes esta mañana. Creo que mañana nos queda un día también intenso, donde podemos ver la otra parte que nos hace falta para contener el cuadro completo. Veo también que la asistencia ha sido muy buena y finalmente adaptándonos
a la nueva normalidad, a la nueva economía sostenible, pues creo que este seminario virtual va por muy buen camino. Gracias, Francisco. Gracias, Carolina, por su iniciativa para poder hacer este seminario de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bueno, para culminar el día de hoy, solo me resta decir que hemos escuchado desde varias aristas los retos que se presentan, tanto para esa tercera voz que representan las organizaciones no gubernamentales, así como aquellos que afrontan quienes representan al sector privado. Y entonces el Estado no es el único involucrado en la procuración del cumplimiento de los ODS. Ahí también hay otros actores que pueden y que deben aportar, y por eso elegimos presentar el Estado al final, ¿no? Sino empezar a escuchar primero las otras voces. Les recuerdo, como bien decía el doctor José Antonio, que este seminario tendrá una segunda y última jornada el día de mañana, iniciando nuevamente a las 10, con otros dos temas paneles que incorporarán por una parte la contribución del sector académico y por otra, para cerrar, los compromisos del Estado mexicano. Quisiera también aprovechar para agradecer, además de agradecer a los panelistas por su profundo compromiso y a los asistentes por habernos escuchado, hacer un reconocimiento a la Unidad de Tecnologías de la Información del Colegio, a Tania Chávez, a Juan Carlos Escobar, que han estado cuidando cada detalle técnico y tecnológico, que no es menor, para poder llevar a cabo este trabajo. Los esperamos mañana y les agradecemos mucho su asistencia. Bueno, ya nos podemos desconectar. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.